Y durante el último año, muchas mamás están notando que la libra de arroz que antes alcanzaba para 5 personas, hoy está alcanzando solo para 3. No es que estén comiendo más. ¿Qué está pasando? Veamos este informe. Muchas amas de casa han notado que la misma libra de arroz que sudaban todos los días para el almuerzo está rindiendo menos. Nosotros para servir bregamos mucho hasta se nos forma pega, por lo que le digo, es muy húmedo y de mala calidad en muchas de las ocasiones. Entonces por eso es que aquí sentimos más al servirlo y no nos rinde lo que nos debería rendir para los platos que hemos de sacar a diario. Se ha vuelto más pegajoso, menos crece, ha tenido... O sea, la calidad del arroz ha bajado, se vuelve amarillento, ¿no? Y es como caucho a veces. El arroz, el cereal de mayor consumo en Colombia, ha movido durante más de 50 años la economía del país. 21 departamentos y 217 municipios dependen de él. Según FEDARROZ, su producción en Colombia se ha visto afectada por la importación de Perú, Ecuador y Estados Unidos. Y se espera que cuando se vence el primer plazo, que es el Perú, que va a ocurrir en el año 2022, por cuenta de esos mismos tratados internacionales, van a ingresar 347 mil toneladas. Es decir, el consumidor tendrá que pagar un producto mucho más caro que lo que hoy vale debido a que no hay producto. Algunos comensales, cocineros y amas de casa dicen que el arroz les está quedando más acotudo y la libra ya no alcanza para 5 personas, sino apenas para 3. Se pega, todo se quema. Porque la calidad del arroz colombiano es mucho mejor que el de otros países. No abre igual, no rinde igual, no sabe igual. Sí, nosotros en sí tratamos de comprar productos nacionales porque pues son más garantizados y ya estamos acostumbrados a lo mismo. Nos toca aumentar más nuestro presupuesto para tener la misma calidad. Según líderes de la dignidad arrocera, desde febrero de 2017, los productores de arroz están recibiendo 18% menos de lo que ganaron en 2016. En lo corrido del 2018 han sido importadas 102 mil toneladas de arroz de los Estados Unidos. Se estima que 87.000 más de origen ecuatoriano ingresarán el próximo mes y 45.000 toneladas del peruano entrarán en el primer semestre del 2019. Con esos tratados de libre comercio, lo que se quiere es suplir nuestra producción interna, el trabajo y el empleo de muchos productores a nivel nacional. Vemos con suma preocupación el alto costo de los insumos, ya que todos los días suben los fertilizantes, suben los insumos y nos hacen tener unos costos de producción elevados. Hacemos un llamado al gobierno nacional para que ponga sus ojos en el campo, para que revise los tratados de libre comercio, renegocie y genere una política para que este sector no desaparezca. La crisis en el sector arrocero puede afectar directamente el plato del almuerzo de los colombianos. Según estadísticas de este gremio, 8 de cada 10 comensales piden arroz para acompañar la carne, el huevo y el maduro. Y es que se acompaña con todo el arroz.